Yucachi arranca en el año 1995 con 5 mujeres. Cinco aguerridas mujeres, bueno, que teníamos la necesidad no solo por nosotras, sino por la familia. Fue muy sacrificado. Varios nos quisieron cortar las alas, pero nosotros somos como la manada de gansos, nos ayudamos entre todas. Tiempo cuando los maridos no aceptaban esto, quizás porque no era la costumbre de que la mujer saliera, de que la mujer abandonara el hogar, como ellos se ponían a decir. Siempre los grupos de mujeres aparecen muy tímidamente después de que se arma un grupo de productores. Lo nuestro fue completamente distinto. Tuvimos el placer de poder parir un grupo de productores. A los 5 años que Mucachi ya había comenzado, invitamos a los vecinos, a los esposos que querían integrar, y se armó un grupo de hombres, de varones, becunis. Ahí cuando ya estábamos bien polenteados los hombres y las mujeres, se inicia un grupo de jóvenes, también 14 jóvenes de la zona, que eran muy amigos de fútbol, de encontrarse en el almacén, pero no de aprender a vivir eso en grupo. Yo estoy hace 17 años más o menos, que estoy en el grupo. Bueno, el grupo porque la unión hace la fuerza. Si no tenés una experiencia de algo, ¿viste? Nosotras cumplimos ahora el 3 de octubre 22 años de grupo. No teníamos teléfono. No éramos indias, pero casi estábamos ahí. El nombre ya casi algunos lo toman como que éramos indias. Lo hicimos a través de un pedazo de trapo rojo que colgábamos en la cuerda. No podíamos colgar nada que no fuera ese trapo. Sabíamos que ahí, como éramos casi todas vecinas, nos anunciábamos que podía haber una novedad, la novedad que podía impartir de un diario, de un recorte, bueno, y ahí la que iba viendo que estaba ese pedazo de tela roja, le iba avisando a las otras que teníamos reunión. Hoy con un mensajito de texto, con un WhatsApp, nos vamos comunicando. La experiencia mía ha sido todo, crecer, vivencia, talleres, bueno, todo lo que te puedas imaginar nos ha dado este grupo. Unión, amistad, estar siempre. Tuvimos muchos años, muchas experiencias, muy, muy grande. A Dios gracias que conformamos ese grupo, que hicimos aprender a cada familia, que teníamos todas hijos chicos, hijos pequeños, hijos que tenían 3 meses, yo siempre cuento, Micaela, la mamá, nació Micaela, a los 3 meses la traía, la criábamos en un cajón de esto de mercado, porque hacíamos dulce, porque hacíamos salsas, porque le podíamos traer un vintén a aquellos que quedaban en la casa, y para nosotros era un orgullo poder hacerlo. En el año 97, PRONAPA FIDA, a través del Ministerio de Ganadería, les otorgó un crédito del FIDA. Fue la primera vez que esas mujeres lograron ir al mostrador de un banco a hacer sus propios créditos. Y desde ahí, como que se nos empezaron a abrir puertas, o buscamos esas puertas. Estuvimos en AMRU, compartimos y nos integramos a la red de grupos de mujeres rurales del Uruguay. También fue fundamental para nosotros conocer otras realidades, ver otras mujeres. Soy casada, tengo 2 hijos, uno de 25, que es el vicepresidente de la Fomento, y después tengo la nena de 20, que también es Mucachi. Hacíamos los talleres, bueno, y cuando empezamos a cocinar, la poníamos en un cajón. Se crió acá, con nosotros, con todas. Siempre unidas en lo malo, en lo bueno, porque si pasa algo estamos todas, si es lindo o si es malo, pero siempre unidas. Yo creo que yo en 20 años nunca tuve un problema con nadie.
porque nunca tuvimos un problema de nada, de enojarnos, de decirnos una mala palabra, nunca. Y ya ahora que estamos más viejas, menos, me parece todavía. En el año 2000, en una elección que hubo, me invitan o me proponen ser la presidenta de las mujeres rurales de la Red de Mujeres Rurales del Uruguay. Estuve 4 años y fue unos años de experiencia personal increíble, de poder volcar esa experiencia en este grupo Mucachi. Si bien eran muchísimos grupos y los grupos se contemplaban todos iguales, creo que yo gané esa experiencia para traerle a Mucachi y hacerles ver otras realidades. Mancomunamos con varias redes en el país. Ya nos sentíamos tan grandes y con tanta experiencia. Empezamos muy tímidamente a dar charlas a otros grupos, a decir que se puede, que el querer es poder, que podemos ir a otros grupos, y si nosotros lo pudimos desde el estatus nuestro, que no teníamos nada, porque una vez vino una chilena, no sé, por el Pronapa FIDA, y no teníamos ni qué ponernos en los pies. Yo tenía una bota de cada color y hice la nota poniendo los pies adentro de un cajón. Porque entonces todas esas realidades y esa experiencia es lo más rico que nos puede pasar a nosotros como mujeres rurales y como mujer. Y yo acá viví de chica en la zona, pero que me integré acá hace 2 años y estoy en la directiva de la Fomento, y un grupo divino. Y Graciela la conozco desde que era chiquita. Yo le digo la gallina con los pollitos, pero no, todo un grupo, una experiencia y un aprendizaje. Y los valores que tomás, la Fomento, para mí la Fomento, otra casa, otra familia. En su momento nosotros hicimos también producción, la plantación de hongos Pleurotus, que después también ya lo envasábamos, hicimos de verduras. Nosotros hicimos una producción muy buena, pero no llegamos a culminar todo eso en una venta pública. Era mucho el protocolo y lo que se nos pidió, y años difíciles. Yo, por más que me pasen algunas cosas o que me hayan pasado y me hayan humillado, digo, uno tiene que ser perseverante. Yo digo, yo soy como el ave fénix, resurjo de adentro de la ceniza. Esas cosas no las tengo que dejar de lado, porque no es Graciela. Hoy es un montón de gente, de mujeres, de niños, hoy es la familia. De aquellos grupos de mujeres rurales que empezaron 4 corriendo entre las y descalzas, embarradas, hoy hay un montón de gente. Hoy hay más de 500 personas que están enroladas a nosotros, que somos las mamas viejas de todo. Yo hace 2 años que entré en la Fomento, en este momento pertenezco a la comisión. Para mí ha sido toda una experiencia nueva, porque vamos a decir, yo venía de otro grupo, yo soy hija de tambero, nací y me crié en Florida. No había estos encuentros, estas reuniones que hay acá. Para mí esto es como una familia grande. Acá todos se cuentan, todos se hablan, todos se tratan bien. Y la verdad que uno aprende cosas nuevas cada vez que venís. Porque siempre hay alguien que dice algo, que aprendés algo. Y hay que decir una cosa, Graciela es como una mamá grande. Ella siempre o te reta o te dice algo, pero siempre te enseña algo. Nosotros empezamos a trabajar con la Sociedad de Fomento el 18 de agosto del 2007. Entonces, pienso que desde ahí ha sido como dar vuelta a la pisada, dijo el viejo. Ha sido un antes y un después. Al productor chico se le ha arrimado un montón de cosas y están viendo de que el productor chico es merecedor de todo aquello que nunca, que en su momento nunca pudo obtener. Entonces, que si un equipo de maquinaria, que si restaurar los invernáculos, que si el seguro con un 10%, todas cosas que a nosotros como productores de pequeños chacreritos de 3 hectáreas, de 4 hectáreas, nos han venido muy bien. Yo integro el grupo de Mucachi ya hace una punta de años, hará 13, 14 años. Y bueno, te da mucha experiencia, digo, te hace ver las cosas de otra manera, digo, de que la mujer vale, como decían siempre los grupos, en las charlas, en los talleres, en todo. Uno se distrae un poco también, digo, con las compañeras y todo, digo,
No hemos tenido el apoyo de DIGEGRA, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por los créditos que vienen del BID y del Banco Mundial. Nosotros recién estamos terminando un PFI en la Intendencia, por supuesto, desde que estaba en la Agencia de Desarrollo don Nelson Lalzábal, también hemos tenido muchísimas oportunidades de maquinaria, de semilla, de las carreteras, bueno, de todo. Hoy día trabajamos con este gurisito, con Matías Carámbula, que es para mí como, no sé, como si fuera un hijo. Realmente es un apoyo incondicional en todos los sentidos. En la parte económica, de darnos una mano cuando lo necesitamos, como en la parte de ese estímulo, de ese cariño, de ese querer que salgamos adelante y de reconocer los valores que cada uno de nosotros acá, tanto de las mujeres como de la sociedad de fomento, hemos tenido. Soy fundadora del Grupo Mucachi de hace 22 años. Las experiencias son únicas, ¿no? Digo, yo era una de las que siempre también decía, ¿no? Cuando íbamos a los de tantos talleres, tantos cursos, ¿qué sacamos de eso? Hasta que vos haces un clic, como digo yo, y te das cuenta que de cada lugar que vos vayas, de esto nosotros hoy estamos sacando algo. Así sea una frase o una... Y bueno, eso te haces un crecimiento personal que te hace abrir otras puertas, ¿no? El grupo para mí fue la base. El grupo Mucachi fue la base para yo, si se puede llamar, despegar y para abrir cabeza y para tener una visión más amplia de la vida y de las situaciones y de los encuentros. Mis raíces están acá. Yo estoy donde estoy y voy a los lugares que voy porque hay un fondo, hay una base que me dio las oportunidades. Tuvimos talleres de autoestima, tuvimos cursos de manipulación de alimentos, muchísimos talleres. Digo, que todo eso es lo que te hace, lo que te fortalece y lo que te hace crecer, ¿no? Los temas sociales, la parte de salud, siempre la hicimos desde el año 97 con la Dirección Departamental de Salud. Ahora estamos trabajando con el móvil canario. Ahí se hicieron análisis de todo tipo, de diabetes, de toma de presión, de la vacuna antitetánica. Hicimos una jornada todo el día, 63 personas tuvimos de asistencia. Yo empecé más o menos hace 8 años, me integré al grupo. Igual casi todas eran conocidas ya de antes, casi todas, la mayoría. Y a las nuevas después las fuimos conociendo a medida que fueron ingresando. Muy linda experiencia, hay mucha unión, mucho compañerismo. Como decían las compañeras, hay un problema y están todas, hay una alegría y están todas. Y sí, acá se viven cosas que en otro lado no. Es como otra familia que tenemos. Sí, nuestra segunda familia que la elegimos, ¿no? Que no es poca cosa. Sí. Son 22 años, lo pensás y no sé si querés darte cuenta o no. Querés decir que hace poco porque nos avejentamos todas juntas, pero eso es lo bueno. Seguir más o menos por la misma línea, avanzando suave. A veces cuesta perder una batalla, pero también está el dicho que es mejor perder una batalla tratando de hacer cosas y no haber hecho nada, no perderla por no haber hecho nada. Hoy nos sentimos orgullosas nosotras mismas de lo que hicimos, de lo que apostamos en su momento, de lo difícil que fue, pero es como el parto, que en el momento es muy doloroso, pero después tan gratificante.
Almacén Cultural Macanudos surge en el año 2012 como una iniciativa de la Murga La Macana, apuntando a generar un espacio cultural que ofrezca múltiples propuestas artísticas. Siempre fue pensado desde, digamos, su génesis como un lugar para presentar y producir espectáculos. Porque era el uso que siempre le dimos a este lugar desde 2012, una cosa así. Pero después fue mutando un poco por el carácter público que tiene el predio, entonces empezamos a pensar que el lugar debería ser un lugar abierto a propuestas de que tenga inquietudes, básicamente. O sea, siempre estar en la cabeza de intentar recibir al que tenga inquietudes, hacer un lugarcito como se pueda y recibir, no importa la propuesta. Con el objetivo de promover e impulsar la participación de vecinas y vecinos, los integrantes de Macanudos se presentan al Fondo de Participación Sociocultural Emergentes del Ministerio de Desarrollo Social y son seleccionados con el proyecto Construir con el Evento. Nosotros arrancamos una movida que se llamó Carnaval de Barrio, justamente con Murgas Jóvenes. Y se desarrollaron en 2015 y bueno, después se siguieron dando algunos tablados de barrio en los otros años, pero ese fue el germen, digamos, desde esa movida de Murga Joven, de inquietudes de volver a tener un tablado gratis. Y nuestro predio, más allá que es un predio grande, no tenemos ninguna infraestructura para recibir al escenario. Entonces, lo que hicimos fue pensar en organizar 4 festivales que permitan a esos festivales construir toda la infraestructura, el escenario, la cantina, los baños, el límite del lugar. Es como darle vida al lugar previo a su construcción. El escenario lo pensamos por cuestiones meramente económicas, porque es gratis, con la misma técnica que la escuela de Jauregui Ver, la de gomas neumáticos rellenas de balastro compactado. Entonces, para eso, para poder desarrollar eso, que al principio fue como una idea nomás, lo pudimos concretar gracias a un constructor que se arrimó acá a La Carbonera, Juan, que nos vino a dar una mano y él participó de la construcción de la escuela y nos va a dar unos pequeños talleres de construcción con gomas. Se quema todo, se siente la locura dentro del bocho y no me enfoco. Se pudre todo y adentro mío siento que no me equivoco y me río solo. Viaje de muchas horas.
camino. Me tiro entre las flores, súper tranquilo, y duermo un ratito. ¿Quién me contó los segundos que estuve tirado en la lona? ¿Quién me sigue en este viaje de muchas horas hasta la misma? Hasta